Amigo, amigo. Una agüita, ¿no? Agua. Arrancamos la gran final al tiempo, porfa, ¿no? Arrancamos la gran final aquí del cuadrangular de Rongarícuaro. Ahí va la ofensiva del equipo de... del equipo Tecario. Falla su ofensiva. Ya hay la ofensiva de San José de Gracia por conducto de Mino. Ahí tenemos a Bonanza. Bonanza dispara, falla. 0-0. Los primeros segundos, la rana se va solito y nada. La vuelve a recuperar, la saca para Coto. Coto vuelve a fallar y la recupera. Mino, le hace faula y dice el árbitro. El balón va a ser para el equipo de... Ahí va la ofensiva del equipo de San José de Gracia. Ahí tenemos al equipo de Mino. Mino controlando el balón, busca por dónde. Ahí se la manda Leroy. Ya empiezan las caricias, ya los árbitros. Dice que hay un foul ahí. Foul del número 4. Creo que fue de la rana, René. Y ahí va a poner en movimiento Leroy. ¿Lleva dos? De la rana, lleva cuatro. Leroy. La ofensiva del equipo de San José de Gracias, peleando los dos equipos por 50 mil. Ahí dispara Mino de tres, falla. Ay, el balón coquetea, pero entra al fin. Ya ahí abre el marcador 3-0 de este primer periodo. Ahí va Giovanni de tres, dispara y nada, y el balón es para el equipo de San José. Y ahí va otra vez la ofensiva por conducto de Mino, armando el ataque. Ya se la manda a Scott Davis con el número 9. Ahí está el veneno. Benítez 2, aparece. Ya el marcador es 5-0 de este primer minuto del encuentro. Ahí está, hay un foul ahí. Foul y cuenta. Va a tener otro tiro más la rana. Ya se pone 5-2 el marcador. Por favor, no digan grosería, ¿sí? Ahí va. Ahí va el número 4. Ahí está. Uno más para el número 4. 5-3 el marcador. Favor el equipo de San José de Gracia. Ahí va Mino. Scott Davis busca por dónde. Finta. Ahí aparece el público, el bailador de básquet todoterreno. Ahí está. Ya la ofensiva es para el equipo de Tecario. Tecario, la rana se va, dispara y nada. Y el balón la recupera el veneno Benítez. Y ahí sale con Bonanza. Bonanza controla la ofensiva. Busca por dónde. Ahí va Bonanza. Arrastra, gira. Pero no lo deja Coto. Una defensa férrea que le hace en los tiros libres. Ahí está. ¡Dos! ¡Cómo no! Ese Bonanza gira. Y se pone 7-3 el marcador. Ahí va Giovanni. César Herrera. ¡Dos! Ahí está. 7-5 el marcador. Sigue con la ventaja el equipo de San José de Gracia. Tranquilo, empieza frío el encuentro. Como se vaya calentando, se va poniendo mejor. Ahí va Bonanza. Bonanza busca veneno. Ahí va. De dos, tira, falla. El balón de Quines. La recupera César Herrera. Ahí va la rana se aliva el balón. Por poquito se la interceptan. La interfiere Scott Davis. Ahí va la rana buscando la ofensiva. El número 15, Giovanni busca férrea la defensa del Leroy. Dispara y nada, dice el árbitro, que hay faula y va a tener dos tiros ahí. Tres.
Ahí va el amigo Mino. Ahí está, la mete Giovanni. Ya se pone 6-7. 6-7. El marcador va a tener otro lanzamiento más. Dispara adentro, 7-7. Se empata este primer periodo. Ahí va Mino. Viendo por dónde. Busca, busca. Ya le sale la rana. Leroy, Leroy busca, enfrenta a Giovanni, Leroy apunta, triple y falla. Otra vez Bonanza la tiene, tranquilo, carga, carga, por poquito la pierde y pelea fuerte el balón. Ya hay una pequeña caricia, pero fue accidental el juego, fue un foul ahí, dicen los árbitros. Calientito el juego. Ya le lastiman el rostro a Bonanza, de eso vive. Ya le despeinaron la barba. Papá, papá, resóbalo. Balones que te sirves. Balones que te sirves, güey. Aquí la banda cotorreando. Ay, la había interceptado Isaac Gutiérrez. Sigue siendo la ofensiva para San José. Hay 11 de tiro. Ahí tenemos al Veneno Benítez. Scott Davis se mete, lo tapan. ¿A dónde vas? Dice Leroy. Bonanza, Bonanza. Solito, tira de media y falla. La deja ahí. Otro triple, triple. De Mino. Ahí está. Ahí se le pierde el balón a este jugador y Giovanni la aprovecha. Ahí tenemos el ataque del equipo de San José por conducto de Mino. Busca por donde, ya le sale la rana. Ale hace un bloqueo el buen Veneno Benítez. Leroy tira, ya se le enfrió la muñeca. Ahí va la rana busca la ofensiva. Ahí está Giovanni de tres, dispara nada. Ahí va al otro lado, dos contra uno. Ahí están pidiendo cambio el equipo de San José. Ahí va el buen amigo César Herrera con el número 10. Busca, le sale Mino. Busca una defensa férrea, se va. Toma las elites, lo tapan ahí. Ahí dice que foul, dice Bonanza. ¿Cuál? Dice Isaac Gutiérrez, me despintaste la uña. Ya sacan. Buen amigo Benítez, estaba jugando bien, pero ya se cansó. Ahí tenemos a Isaac Gutiérrez, dispara adentro. Otro tiro más. Ahí va Isaac Gutiérrez, prepara, apunta, falla su segundo intento. Y el marcador es 10-12, no sé quién va arriba, pero... Échele. Aquí marcador hasta el momento 12-10 San José. Dos puntos de. Si alguien conoce al señor del sombrero que se está atravesando en la cancha, por favor. Pero hoy que... falla. ¡Ay! La remata ese 14. Para evitar un accidente tanto de los jugadores 14, como de alguna 14, persona. 10. Favor San José. Y ahí tenemos al equipo de Tecario por conducto de. Ay, ahora sí, hasta que le cae al Miguel Cotto, uno de tres. Apunta. Ahí tenemos al equipo de Scott Davis viendo por dónde. Mino, Mino la controla. Finta, le marca Ferrial. La rana, la rana. Ahí se la regresa este número 14. Apunta de tres. Falla y la recupera Guío. Sale a velocidad. Se la manda Isaac Gutiérrez. Isaac se enfrenta uno contra uno adentro. De ganchito mete. Y ya se pone, ya le da la vuelta a la tortilla. 15-14 de este primer periodo. Ahí va Leroy. Controlando el balón Leroy Davis. Ahí tenemos a Bonanza con el número 10. Por favor, el chico de la colita que se siente. Gracias. Ahí dice que bailó con el balón. Hay un cambio. Entra el número 10, Salemino.
marcador 15-14, favor el equipo de Tecario, que tiene la ofensiva en esos momentos. Ahí la maneja la Rana, busca por dónde hacer la ofensiva, ya Isaz se mueve, le hace una pantalla, la Rana se anima a tirar de tres. Se prende. Y ahí tenemos a Isaz. La rana busca por dónde. Se mete entre dos. Ahí está. El buen lo bajan. Hay un foul, dice antes. Le hacen un foul a César Herrera. Va a tener dos tiros ahí el buen amigo César Herrera. Voy a tener que entrenar más para que sobresalga más, porque sí, ahí la lleva. Ahí va. Ah, buena, hace su primer lanzamiento. Va a tener otro más. Uno más para el buen amigo César Herrera. Ahí sale con toda la calma Leroy. Ahí va Bonanza. Dice, vamos, vamos. Leroy, todo le dan la vuelta a toda la línea de tres. Ahí tenemos este número 13. Leroy dispara de tres, falla. Y el rebote es para Isaz Gutiérrez. Ahí va César Herrera, uno contra uno. Se mete hasta la cocina, falla Leroy. Ayuda y contrarremata. Uno más para el buen amigo César Herrera. Ahí va Scott Davis, busca por dónde. Mía tuya, se la mandas a la otra esquina, dispara de tres, falla. Y el balón de Quines, pelean fuerte. Ahí la tiene Bonanza. Bonanza busca por dónde. Mía tuya, se la intersecta. Ahí va César Herrera. Tuya, mía, adentro. ¡Qué buena canasta! Dos contra uno y se divide en el balón. Así se debe de jugar, fácil. Ahí va Scott Davis, del número 14, arrastra. El balón es para el equipo de Tecario, que ya tomó la ventaja, 21-14 de este primer periodo. Ahí tenemos a la Rana, que en el otro encuentro se vio muy suelto ahorita. Ahí dispara de tres, falla. Y anduvo certero. Ahí tenemos Isaz Gutiérrez, gira, dispara, falla. La recupera de nuevo y vuelve a fallar. Ahí un jugador va a dar hasta fuera de la línea de tres segundos. Se ríe y ya se para. ¡Ánimo, Chilango! No pasa nada, dice el árbitro. Y la ofensa va a ver. Los dos tiros para Isaz Gutiérrez con el número 6. Prepara su lanzamiento. Apunta. Dispara adentro. Va a tener su segundo tiro o su segundo lanzamiento. Hace su segundo lanzamiento. Y adentro. Ya el marcador se pone 23-14. Pero eso apenas empieza. Ahí tenemos a Leroy. Tranquilo, comiéndose el tiempo para hacer la última ofensiva. Leroy, dispara, nada. Y el balón termina el primer periodo. Le dicen, tuvo un gol ahí. Ok, gran encuentro, estamos presenciando. 14-23, Tecario. Primer periodo. En el primer periodo, 14-23, Tecario.
segundo periodo, 14-23, y va a tener la ofensiva el equipo de de San José. Son fotos. Ahí la porra. No le tome porque lo anda buscando la DEA. Ese es. Adentro. 3, es el número 18, 3 o 2, no sé de cuánto fue. Pero ahí va. Los agarraron desprevenido. Ahí va el equipo de Tecario. Por conducto de la rana. La rana se la manda a Guío, finta Guío. Se mete hasta la cocina, gira. Otra vez la saca. Coto de 3. ¡Adentro! Ese Coto las tenía guardadas. Ahí va Leroy. Tranquilo, controlando el balón. El Veneno Benítez, el número 9, Scott Davis. Dispara detrás también. Cuidado con este jugador. La rana se va solito. César se mete. Adentro este César Herrera. Gran jugada. Ya de mucho tiempo. Ya iba el equipo de San José con el número 10, Leroy, hasta la línea de 3, busca por dónde, Leroy, se lleva uno, se lleva dos, y se mete la tu Veneno. No. Ahí va otra vez Veneno, de 2, a fuerza, tira de media. Ahora sí, le adivinan la jugada a la rana. La Scott, ¿qué pasó? Dice el árbitro. Tiempo, por favor. Ah, se les amarró la ojeta al buen Giovanni. Continuamos. Hay tiempo fuera de este segundo periodo. Ok, marcador hasta el momento, 22-28 Tecario. 22-28 Tecario. Acordando el compromiso de este ayuntamiento con el deporte, haciendo las mejoras necesarias en este auditorio. Desde pintura, piso, techo, paredes, alumbrado nuevo y mejorando los servicios para el bienestar del deporte aquí en Nerón Garicuaro. Nuestro presidente Juan Calderón Castillejo, comprometido con el deporte. Continuamos. La ofensiva va a ser para el equipo San José. Ahí busca. Ya se lo mandan a Scott Davis desde la línea de 3 buscando. Finta, corta al centro Veneno, se la adivina. Rana. Uno contra uno, dos contra uno, tres contra tres. Ahí está. Isaz, le hacen faula y va a tener dos tiros ahí el número 6, Isaz Gutiérrez. 150 mil pesotes está jugando este partido, así que no hay que perdonar, chavos. Ahí va. Tira de 2. ¡Falla! No hay que fallar esas ISAT, porque luego hacen falta cuando se va cerrando el partido. A ver si me obedece y mete esta canasta. ¡Y no! ¡Es necio! Ahí tenemos al Leroy Davis del equipo de San José. Número 13, busca, se enfrenta contra Giovanni, dispara de ganchito adentro. Foul y cuenta. Dice Giovanni, yo nada más le saqué la panza, dice el árbitro, pero hubo contacto. Dice, ahí está. Y a veces, no saquen la panza, pero ni panza tiene. Ahí va a tener Leroy Davis, otro tiro más. Dispara adentro. Y ahorita les digo el marcador. ¿Cuánto vamos el marcador? 22-25 o 28-25. 28-25. Tecario. Todavía no suelta la delantera. 3 puntos arriba. Ahí va Giovanni. Falla.
¡Ey! El balón es... El balón es para el equipo de San José. Lástima, dejaron ir para ampliar la ventaja el equipo de Tecario. Ahí va este jugador buscando por dónde se enfrenta al número 10. La regresa al Leroy, Leroy, Leroy. Dispara de tres, triple, falla. Y el balón es para la rana sale, pelea fuerte. La agarra su moto, la rana, dice, métela tú adentro. ¡Foul y cuenta! Esa rana Ramsés le compraron, compró las calcetas de básquet todo terreno, por eso agarra esa velocidad tremenda. Y aquí se presenta el buen amigo Bonanza, pide un cambio, uno más para la rana, hay un cambio. 25-31, favor el equipo de Tecario de este segundo periodo. Ya entra de refresco el buen amigo Bonanza a poner orden para el equipo de San José. Ahí, desde la línea, ahí va este número 17, lo tapa, dice, ¿a dónde vas, chamaco? Y el saque va a ser de fondo. Ahí tenemos al buen amigo Bonanza. Ahí va el veneno Benítez, gira, gira. ¡Ay, lástima! Era suya, la dejó ir. Ahí va César Herrera, Giovanni Cotto, falla. ¿Y el balón para quién es? Hay foul, dice. Foul, dice cuál, dice Isaac. Pero ahí va la ofensiva. Otra vez, de nuevo comanda el ataque el buen amigo Bonanza. Ya pasa la media cancha y ahí empieza a cerrársele el juego. Ahí va este número 10. Vamos a ver, enfrenta a la rana. La manda al otro lado. Bonanza hasta la línea de tres. Ahí está. A Leroy, Leroy, Leroy. Número 13. Finta. Se sale, se mete. Y ahí va Leroy. Con fuerza se mete este jugadorazo. Mucha técnica este Leroy. Alguna vez seleccionado mexicano también. Ahí tenemos la rana haciendo el ataque. Rana, rana, rana. Se mete a tierra de gigantes. La pierde ahí. Sale el número 16, digo, sí, 16, el número, hasta la otra esquina, número 17, allá el número 18, 18, finta, choca con la rana, tira de media, falla y recupera, contrarremata este número 11, hasta que se vio, lo tenían guardado para la gran final, y ahí aparece ese jugador, también muy habilidoso, nada más que no le han dado minutos de juego. Ahí va César Herrera de tres, falla, y el balón otra vez ese número 17, ahí la conduce Bonanza, número 17, la pierde ahora sí, hizo una buena y hace una mala, ni modos, así es el juego, esos son por los nervios. Ahí va Giovanni con el número 15, Cotto, Cotto, de media, le hacen foul ahí, va a tener dos tiros, dice, ¿cuál foul? Fue una caricia nada más, pero hay dos tiros ahí. Ahí tenemos a Miguel Cotto con el número 3. Niño Marcelo, ¿cuántos van abajo? ¿Cuántos van abajo? 29-31. 32. 29-32. Si la metes sería 33. Ahí está. 29-33. 4 puntos de ventaja para el equipo de Tecario de este segundo periodo. Ahí va Bonanza. Busca por dónde Bonanza. Número 18, tenemos el número 17, gira, gira, le cae dos. ¡Ay, lo tapa el veneno! Dice, ¿a dónde vas? No se esperaba ese tapón. La rana se mete entre tres. César Herrera de tres, adentro. ¡Ay! ¡Qué canastón se hizo este jugador! Y ahí tenemos a Bonanza, dice, tranquilo, no pasa nada. Ya son seis, no sé cuántos puntos de ventaja para el equipo Tecario. Ay, se dieron una caricia.
Dice el Veneno Benítez, quería que le hiciera caballito, se cayó solito. El árbitro marca y listo, dice. Hay tiempo fuera. Marcador Vázquez, todo terreno. 29-36, favor, el equipo de Tecario. Tenemos ahí en pantalla de color verde, comandado por la Rana. Y aquí el marcador hasta el momento, 29-36, Tecario. San José. 29, San José de Gracia, 36, Tecario. Que pelearon Tecario con todo el otro juego y ahorita pues, se les acabó la energía. Van a ir faltando 2 minutos con 8 segundos para que termine el segundo cuarto o el primer medio tiempo. ¿Ya oyeron, banda? ¿Cuánto falta? Recordándoles que Ron Carícuaro recibe con los brazos abiertos en estos torneos espectaculares promovidos por el deporte. Nuestro presidente municipal comprometido con el deporte, Ron Carícuaro. 2021-2024. Checo. Ya iba a poner en movimiento el equipo de Tecario, que no suelta la delantera. Ahí va. La rana busca por dónde. Rana. Mía tuya, Giovanni la tiene. Ferria la marca, peleando fuerte. Justino va a pelear fuerte, son 150 mil pesotes. Isaac hace fintas, pero ya una defensa férrea del equipo de San José. Dice que bailó, ni modos. Y quiere bailar, pero a la disco, no aquí en la cancha. Y ahí va la ofensiva del equipo San José. Hasta la línea de tres en la otra esquina. Busca por dónde, le da vuelta, se mete hasta la cocina. Ese número 17, mete dos. La rana dispara de dos, la falla y recupera el número 17. Ahí la tiene el héroe con el número 13. Busca que llegue su compañero, ahí tenemos ese número 10. Ahí se la dan a Bonanza al otro lado, ese 17, tira de media, falla. Ahí Sanz la recupera, Giovanni sale, 3 contra 2. Ahí está César Herrera, 2 más. Dice que no cuenta. Calientito este juego. Ya les dice que marca el árbitro. 18. Hugo, doble foul. Ahí va la ofensiva del equipo de Tecario. Hubo doble foul y ahí tiene la ofensiva la Rana. Compartan, banda, vamos a llegarle a los dos. Ahí está, tiro de tres de la Rana y toma la ventaja. Y ahorita les digo, ¿qué es 39, qué? 39-31, favor, Tecario. Y ahí va Bonanza, Leroy de tres, falla. La rana, le caen dos, se la da a César, ahí está, solito Giovanni, nada más faltaba que la fallara, ya sería el colmo. Ahí tenemos al buen amigo Bonanza, manejando el ataque, dice vamos a hacer la jugada uno, a ver, ahí. Le mando dos tiempos ahí de tres, ese número 10 falla y el balón contra regata y termina, era para terminar él. Ok, marcador hasta el momento en el primer tiempo, 31-41 Tecario. 31-41, 10 puntos de diferencia. Nuevamente el score para las personas que no lo escucharon. 31-41. Favor Tecario. Soy internacional. ¿Todo bien o qué? ¿Y
quiere. A ver, va. ¿Quién es nativo? Es nativo de aquí. Aquí tenemos un invitado aquí del pueblo. Arícuaro, Michoacán, a donde tiene la ventaja el equipo de Tecario, 41-31. ¡Ay! ¡Ay! Le dio una caricia. ¡Ay, ya calientito el juego! Un saludo a toda la banda de Charleston, Carolina del Sur, de parte de la Liga de Básquetbol, la Mixteca. Ahí mándame unas estrellas americanas, amigo. Calientito. Saludos a toda la banda de San José, California. Saludos a toda la banda de Phoenix, Arizona, allá en Estados Unidos. Va a poner en movimiento el juego el equipo de San José. Ahí tenemos al héroe, busca por dónde, le marca Giovanni, dispara, falla, héroe, sale a velocidad, la rana que ha hecho lo que quiere en ese encuentro. También el buen amigo César Herrera, Coto ha despertado, ahora sí falló, el balón para Quines, le recupera Giovanni, pisa línea, dice el árbitro, pisa línea. Ahí va Pingo controlando el balón. Ahí va Scott Davis, Leroy, bonanza de tres. ¡Adentro! 30, a ver ahorita 34-43, va a seguir el marcador. Arriba el equipo de Tecario, que no suelta la delantera y esperemos que no le pase lo mismo que el equipo de los Garícuaro, que iba muy arriba y les dan la vuelta. Y hasta que nos van a quitar la sede aquí en Michoacán con una agüita. Aquí se quieren la banda. Ahí tenemos a la rana. Giovanni a la otra esquina. César de tres, anda destapado este César Herrera. Qué jugada acaba de hacer ese César Herrera. Un saludo a toda la banda de Chimalhuacán. Atentamente, novato. Juntos somos todo terreno. Abuelita de Batman, prima hermana de Superman. Ahí está, de tres. Scott Davis ya aparece. Ya se había apagado. Ahí va.
César Herrera controlando rana, rana, finta uno contra uno. Ya le hacen defensa férrea en Pino. Del mismo vuelo, para que no haya ventaja. Isaz Terrazas con el número 6. Ahí está César Herrera. Gira, gira, se mete. Nada. Y recupera Leroy. Pone orden ahí. Le dan unas acaricias y sale a velocidad. Scott Davis. Bonanza, bonanza. Entra Bonanza. Lo tapan otra vez. Bonanza 2. A puro riñón mete ese balón. Y ahí tenemos al buen amigo Coto, que ya despertó, ya hizo sus canastas. La manda afuera César Herrera. Giovanni. Quizás Terraza, se le va el balón. ¿Y de quién es? ¿De quién es? Dice que es para... Ahí están los señores árbitros. ¡Tiempo, tiempo! Ahí está, es para el equipo de Tecario y lo va a poner en movimiento Coto. Ahí tenemos la rana, Giovanni. Giovanni quiere girar, choca con Bonanza y dispara y nada. Ahí tenemos al veneno Benito, la recupera. Ahí tenemos al Mino, buscando Mino, Mino, mía, Bonanza, la otra esquina. Leroy de tres, triple. Adentro que están cenando. Les digo que no se confíen porque todo puede pasar. Les das oportunidad, te empatan y te dan la vuelta. Ahí va la rana, rana, enfrentando. Número 4, la rana de media falla. Y ahí Benítez la recupera. Scott Davis buscando tranquilamente. Ahí a punta de tres también y falla ahora sí. Isaz Gutiérrez recupera ese tablero, sale con pauta. Ahí va. Ahí. Ahí sale. Ahí la recupera. Ay, ese César Herrera enfrenta de tú a tú y va a tener dos tiros ahí. Ya está Bonanza sacando la lengua, pero dice que aguanta todavía. Ahí va el número 10, el buen amigo César Herrera, que vino con todo el día de hoy. Ahí está, mete su primer lanzamiento. Va a tener otro tiro más y ahorita les digo el marcador. ¿Cuántos goles tiene Nene? Ahí está, otro más. ¡Dos, dos! ¿49? ¿41? 48-41. Favor el equipo de Tecario de este tercer periodo. ¡Nené! ¡Ay! Como en sus mejores tiempos. 48-43. Son 5 puntos, ¿eh? Se puede complicar. No les vaya a pasar como el otro juego. Así que cuando los tienes, sí que rematarlos. Así que ahí va Coto. Ahí va Rana, Rana. La recupera de puro milagro. Giovanni, Giovanni, Giovanni. Quiere entrar con esa torre. No, ahí entra Coto. Levanta la mano deportivamente Leroy. Dice, yo fui. Va a tener dos tiros ahí. Y buen amigo Coto, a ver si las hace efectivo. Ahí tenemos. Marcador hasta el momento 43-48. 43-48, Tecario. Ahí está. 43-49. Favor, Tecario. ¿Cuándo tiene el Leroy? Va a tener otro tiro más. Coto. Dispara. Ahí está. Otro más para Coto. 43-50 el marcador de este tercer periodo entre el equipo de Tecario y San José de Gracia. Al otro lado de tres, Vino. ¡Ah! Les digo que con cuidado porque esto se está poniendo 46-50. 46-50 el marcador, tercer periodo. Falta mucho por escribir la historia de ese cuadrangular aquí en Ongar. Ay, güey. En Ongarico, ahora ahí pelean tuya, mía. Ay. Ese que no, y el público se prende. Ya, dice.
dice, no pasa nada. Ya lo tiene el equipo de Tecario. Tecario, ahí está, lo mata. La vuelve a recuperar Giovanni. Ahí está Coto, Coto de tres. Falla. Y la recupera el buen amigo Scott Davis. Le sale dos defensas. Mino busca otra vez Scott Davis, viendo a ver si se anima a hacerla. El tiro de tres. Ahí está el Veneno Benítez. ¡Ay, qué pase le había puesto! Era suya, la dejó ir. No se entendió la jugada. Solito César. Le caen tres defensas. La manda Giovanni a Coto. César Herrera. Otra vez hasta la otra esquina. La Rana de tres. Adentro, Adén, que están cenando. Triple de la Rana. Ya iba la ofensiva de Bonanza. Mino buscando también. 53-46 de ese tercer periodo. Mino de ganchito ahí. Mandó pase. Pero al contrario, dos contra uno. Manda pase Coto. Ay, por poquito la falla, ¿eh? Hay tiempo fuera para el equipo de San José de Gracia. Aquí complicado el encuentro. Okay, continúan las emociones de este gran final. Ahí está 46-55 Tecario. Faltando 2 minutos 27 segundos del tercer periodo. El marcador 46-55 Tecario. Ya oyeron, manda. 46-55, 9 puntos de diferencia, 2:27 de tiempo. Hay que mandar los refrescos al presidente municipal, por favor, que ya nos estamos muriendo de sed. Ya se fue Coco. Quiero dejar una caja de refresco. Dice que al rato lo traen, no nos preocupemos. Ya continuamos aquí con la banda cotorreando. Ahí tenemos al Leroy. Leroy choca y dice que sacó el codo. El balón va a ser para el equipo Tecario. Ya metiéndole colmillo también. Estos jugadores se la saben. Ahí va la Rana. La Rana lleva tranquilo. Busca por dónde la Rana. La Rana. Hay Coto con el número 3. Coto Adel. No falla. ¿Quién es el balón? Está en el aire. La recupera Mino. Se lleva uno. Ya detiene el juego. Ya ahí sale Bonanza, se va Scott Davis, carga, gira, finta, la manda, qué buen pase le mandaste, 14, dice, ¿a dónde vas? Se la interceptan, Coto, ese que faula, ahí están los árbitros, y la gente dice que no. Ahí va a tener. Un saludo a Tecario. Hay un saludo a toda la banda de Tecario. Pidiendo su cambio Benítez. Ese cambio, tengo que poner orden yo. Ya sale de nuevo el número 14. Ya tomó aire el Veneno Benítez. Y va la ofensiva del equipo de San José por conducto de Mino. Ahí va con Leroy. Los dos ahí a ver cómo. Ahí tenemos al buen amigo Bonanza con el número 18. Ya le salen dos defensas y se mete la tú. Scott Davis la tira y nada. No llega a su destino ese balón. Y sale a velocidad Rana. Dice, mete la tú, Coto. ¡Adentro! Ahora sí ya despertó. Después de 50 tiros fallados. Ya. Ya salió. Ahí va Mino, dispara, no.
Ahí está el veneno. Ahí le hacen un tapón al buen amigo Bonanza. Va a tener dos tiros ahí. Ya tenemos los 1700. Vámonos a los 1800 seguidores el día de hoy, viendo en vivo a través de Básquet Todo Terreno, el mejor canal de básquet a nivel nacional y de los mejores torneos de la Merce. Y le mandamos un saludo a toda la banda de Michoacán, que tenemos bastantes seguidores ahí. Ahí está, hace efectivo su primer lanzamiento Bonanza. Va a tener otro tiro más. Esperemos que lo haga efectivo. Un saludo a May Ángel Flores, desde Naucalpan de Juárez, Estado de México. Saludo a toda la banda basquetbolera. Claro que sí, gracias por esas estrellas. Gracias, banda. Les agradezco su apoyo, que con esas estrellas crecemos y podamos sacar un poquito de recursos para salir a otros eventos. Gracias. Un saludo a toda la banda de Tehuacán, Puebla, de Teotitlán, Huaucla de Jiménez, Chilchocla, de este lado Tepezcolula, Coixclahuacan, Tequistepé, toda la banda basquetbolera de Oaxaca. Continuamos con la ofensiva. Es el tercer tiempo, Gaby. Ahorita te digo. 60-48, ha de quedar como veintitantos segundos y tiene la ofensiva el equipo de San José buscando. Ese jugador también es muy habilidoso, otra vez Pino. Al otro esquina, Leroy de triple adentro, que están cenando. Cuidado con ese Leroy, la rana le quiere ganar la espalda, le quiebra el tobillo, falla y recupera Leroy y termina. Ahí le mandamos saludos a los compadres del club. Tácuaro, Michoacán. Nuestro marcador. Un saludo a toda esta banda. Le mandamos saludos también a la gente de Cherán, Aguacales Sur, Tacita. Marcador hasta el momento 51-60. Tecario arriba. Tecario arriba. 51-60. Hasta el momento 51-60 a favor Tecario. Recuerda. 9 puntos. ¿Qué pasó? ¿Quieres mandar? A ver, aquí quieres mandar un saludo. Un saludo a toda la banda de Cancha de Guapa Michoacán, y todo el mobiliario alumbrado nuevo. Gracias, ya. Órale. Le manda saludos al Patotas. Hay toda la banda de Michoacán mandando saludos. Comprometido con el deporte. Un saludo a toda la banda de Nueva York, que nos está siguiendo allá en Estados Unidos. Gracias a toda esa banda. Vámonos por el último cuarto. Saludos a toda la banda de Chiapas, que nos está siguiendo. 9. Un saludo aquí. Allá. Es el show del medio tiempo. Eso es todo. Continuamos. Un saludo para el sobrino de Mori Tanque. Aquí nos vienen a visitar. Ahí va, tiro, falla. Y mía y tuya, pelean ahí fuerte el balón. Hay foul ahí. King de King. Dicen que un ofensivo nada. Saludos a toda la banda de Hidalgo que nos sigue. Hay doble, a ver qué pasó ahí. Antideportivos. Un saludo para la banda de TV Paro 4, TV Paro 4. Saludos a toda la banda de Ciudad de México. Un saludo a toda la banda de Tancítaro, Michoacán. Ya se me cansó la voz. Un saludo a toda esa banda, ¿eh? Y una disculpa a los que no alcanzo a ver, pero un saludo de corazón a toda esa banda que están disfrutando a través de la página de Básquet Todo Terreno, este buen básquetbol. Síganos en YouTube también, ya tenemos página de TikTok. Y ahí continuamos con la ofensiva de San José. Ahí va, hay faula ahí.
antideportivo. Se calientan los ánimos. Y eso no pasa nada. Ya los árbitros ponen orden. Calientito. Ay, compartan, banda, compartan. Y de veras, gracias a toda esa banda por seguirnos y creer en este proyecto y llevarles los mejores eventos de básquetbol a nivel nacional. Gracias, un aplauso y espero que hayan pasado los Reyes bien, Navidad y Año Nuevo. Es con este torneo abrimos el Año Nuevo. Estaremos en el Estado de México para el 29, estaremos en Veracruz el 3 y el 4. Tenemos muchas salidas. Ahí va Leroy Davis. Dos tiros, ya calientito el juego, No se despegue de la pantalla chica. ¡Vaya, Leroy! ¿Qué pasó, Leroy? No hay que perdonar. Y continuamos 60-52. ¡Hay otro técnico! Un saludo a toda la banda de Telis. Calientito el juego. Como debe de ser. Calientito aquí en la Merced. No pasa nada. Se pueden gritar. Ahí está. Uno más para el Leroy. 53-60. Que no se descontrole el equipo de Tecario porque les pueden dar la vuelta, 53. Calientito. Claro que sí, David, Matt, vamos a estar allá. Es un tepiquillo, ¿no? Ay, el público prendido. Calientito el juego. 53-60. Con 9:33 de tiempo. Falta mucho. Gracias, Crescencio de básquetbol. Saludo para el equipo Oaxaca de Iztapalapa. Ahí se calientan los ánimos, pero no pasa nada. Ahorita ya controlan los señores árbitros. Calientito. Aquí calientito y el público prendido. Vamos a ver en qué termina. Ya están los señores árbitros. Aquí tiene que pasar de todo. Es así en la Merced. ¡Qué partidazo! Así es, fuera de la cancha. Ya se les pide que salga. Por favor, compañero. La gente que no trae shorts fuera de la cancha, por favor, no tiene nada que hacer adentro. Ya está aquí nuestro amigo apoyándonos, que salga todo el público. Continuamos con el juego. Todavía falta casi el último cuarto completo y parece una caldera del diablo ese encuentro aquí. Buen juego, chingado. Ahí va Mino, Leroy busca por dónde, se enfrenta uno contra uno, se anima, triple y falla, la vuelve a tener, se mete entre dos y la falla, y sale a velocidad César Herrera, 3-2, espera que llegue a su compañero, ya se la manda a Isaac Gutiérrez, ahí va el número 6, choca, mía tuya, hijos, ahí va, bonanza, solito, ¡Oh!
dónde va, chiquito? ¡Qué partido le estamos llevando! 53-60 de este último cuarto. Quedan 9, cacho, no sé cuánto queda de tiempo, pero ahorita 8:40 de tiempo. ¡Qué partido, Mino! Ahí va Bonanza. Ahí va Scott Davis de tres, falla y el balón es para Bubo. La recupera el buen amigo Bubo, que ha estado frío. Busca compañero. ¡Ay, otro error más! Ambos equipos cometiendo error. Rana, rana, se tropieza este jugador. Ahí va contra remate. Número 9. Partido de tú a tú, de poder a poder. Se calientan de repente los ánimos, pero con un trago de cerveza se les baja y un trago de agua. Ahí va la ofensiva del equipo San José. Dispara de tres, Bonanza falla. La recupera Isaac Gutiérrez. Ahí va César Herrera solito. Enfrenta y se mete la turra, la rana. Se mete entre tres. Viola, dice los árbitros. Hay faula ahí. Abajo, dice el árbitro. Ahí está. A eso trajeron, para que impartan justicia a los señores árbitros, haciendo su chamba. Ahí va, mía, tuya. Ahí va otra vez el 9, se quiere meter, no. Quizás, ahí 10 para el tiro. Quizás se mete, enfrenta contra Búho. Y ahí le hace foul, va a tener dos tiros ahí, el número 6. Quizás Gutiérrez. Y continuamos, 53-62. Último periodo. Vamos a llegar a los 2000. Compartan, banda, compartan. Que este juego está buenísimo. Ahí tenemos a Isaac Gutiérrez. Hace su lanzamiento adentro. Va a tener otro tiro más. Calientito el juego aquí. En Jericuaro, Michoacán. Ahí está, dispara. Falla y ahí la recupera nuestro amigo Domingo, la controla. Ya hasta la voz se nos cansó, pero ya estamos chupando una pastillita para refrescar la garganta. Y ahí tenemos el equipo de San José, que no se da por vencido. Busca por dónde, busca. Ay, foul, dice los señores árbitros. Hay 7 de tiros. Hay 7 de tiro. Ahí está. Scott Davis. Busca Scott Davis. Busca. Dispara. Ay. Eran 7. Eran 7 de tiro, ¿no? 7 de tiro. No tocó aro. 7. Cambio, cambio. Hay un cambio del equipo. Gracias, David Nat. Ahí nos vamos a llevar una chamarrita. Seguimos. Marcador todo terreno. 53-63. Favor el equipo de Tecario. Con un tiempo, ¿cuánto va? 7 minutos de tiempo de este último periodo. Ahí tenemos a la rana, rana. Busca Coto, Coto. Ay, se la roban, no la vuelven a recuperar. César Herrera hace de la suya. Hizo de las suyas. Y va a tener dos tiros ahí el buen amigo César Herrera. Que lo hemos entrenado fuerte. Lolo, se ve el cambio. Ahí va a tener sus dos lanzamientos. Dispara. Falla. No hay que fallar. Ahí está. Uno bueno y uno malo. Y ahí va Bonanza, que no se da por vencido, que han luchado en toda la cancha. Ahí va Leroy, dice, manéjala tú, Leroy. Leroy se mete entre dos, se la roban, se duerme. Uno contra uno. Y se mete la tú, César, se le va. Ay, le alcanza a rescatar. La recuperan, qué partido. Ahí va Mino, se la manda a Leroy. Leroy hasta el otro lado. Al Veneno Benítez. Dos. Falla. Scott Davis tiene el control del balón. Finta.
lo marca Coto fuertemente. Ahí va Scott Davis al otro lado, la esquina, dispara de tres, bonanza. No, no llegó a su destino, llegó a un jugador contrario, César Herrera. Hay faula y el veneno Benítez lo de atora. Va a tener dos tiros ahí el buen amigo César Herrera. A ver si hace efectivo. Ya piden un cambio el equipo de San José. Sacan la bonanza. Ahí va César Herrera. Dispara adentro. Hace su lanzamiento efectivo y va a tener el segundo lanzamiento. Y falla. Y la recupera el veneno Benítez. 53-65. Ese último periodo. Pero eso no se acaba hasta que el árbitro pite. De tres, Scott ya se le mojó, pero fue pase. Y Neno Benítez la mete, la aprovecha. Ahí va la rana, que ha andado muy suelto, ha hecho lo que ha querido, lo han dejado hacer. Le quebró la cintura al buen amigo Bingo. Ahí está, manda pase. ¡Ya! Otra falla más. El equipo de San José, así no se puede. Ahí va Leroy, le hacen foul ahí, foul del número 9. Ese saque de línea, faltando 5 minutos, 12 segundos, 55-67. Ahí está el marcador, 67-55. Ahí va Scott Davis, se la manda ese jugador de 3, vaya, aquí la tiene, la recupera el equipo de Tecario. Ahí va César Herrera, el 9, dispara, nada, la recupera la rana la tiene, controla el balón, dice, con calma, pero ya la mesa dice 10 tiros, la rana, Isaac Gutiérrez, ¡ah, qué jugada de lectura, señores! Parece que entrenaron esos jugadores para venir a dar este espectáculo el día de hoy. Ahí tenemos a Scott Davis, veneno Benítez, dispara de media, adentro, cómo no. Dice, aquí todavía tengo con queso las enchiladas. Y ahí tenemos al número 4, armando el ataque. Todavía nos queda bastantito tiempo. Ahí va la rana. No tapen la pantalla, chica. Ahí va. Ahí le hacen foul a Coto. Va a tener dos tiros ahí el buen amigo Coto, que después de 50 tiros despertó, ya ha estado certero. A ver si hace efectivo sus dos lanzamientos. Hace el primer lanzamiento, adentro. Dice, toma la básquet todo terreno para que te calles. Va a tener otro más. Ahí se concentra. Dispara, adentro, hace efectivo los dos. Y ahí continuamos. Ahí va la ofensiva del equipo de San José. Ahí está Scott Davis, finta con el número 9. El veneno tira de tres, falla y la recupera su compañero otra vez. El veneno se la manda al Leroy, saca la línea de tres, gira. Scott Davis, ahí está este jugador. Pelean fuerte, busca, dispara de tres, falla y ahí otra vez la recupera Leroy. Una defensa férrea, hijos, no la quiso meter. La rana la va a atascar, adentro, ay, por poquito la falla. Ahí tenemos a la banda sacando la lengua. Dice que ya se le secó la garganta. Ahorita les mandamos a traer 10 cartones de cerveza. Ahí está otro más del equipo de San José. Ya el mayor enemigo de San José es el tiempo. Y luego Tecario se está comiendo el tiempo, controlando el juego, llevándoselo tranquilo. Dice, métele a tú, César Herrera, gira, dispara sencillito. Ahí está, dos más de César Herrera.
Ahí va la ofensiva de San José, busca el veneno Benítez, dispara, no, falla en su intento. Ya hay, quedan escaso 2 minutos y cacho, dice, tranquilos, tranquilos, el tiempo es nuestro. Ahí tranquilo marcando. Un saludo a toda la banda de Luciana, Vicente Zúñiga, de parte de Nicolás. Pásale, ya me debes 50 pesos, por tanto, pase en el estudio. Ahí va a tener la rana. Ahí va a tener otros, la rana. Dispara, falla. Vamos a ver si hace efectivo el otro tiro. ¿Cuánto queda? Ya la gente se para, 2:04 para que termine. Ya se ve complicado. Faltando 2 minutos de juego, 60-76 Tecario. 60-76. Quiso despertar San José y no pudo. Y ya tiene el control el equipo de Tecario. Se la lleva tranquilo. Bota el balón. Ahí va Isaac. La rana, rana, tranquilamente espera. Se ven, ven, canal. Ahí va Isaac. Enfrenta a Bonanza, gira, gira y Isaac, la mete, la es efectivo. 2 más para el equipo de Tecario. Ya parece que se va a llevar el cuadrangular el equipo de Tecario. Ya es muy difícil. Ya 1 minuto y cacho de tiempo. Pero ahí está otra vez. Ya se la llevan tranquilo. La rana se duerme. Ya termina el juego. Se lleva, queda campeón el equipo de campeón el equipo de Tecario de aquí. Ok, felicidades Tecario, vencedor Erongarícuaro aquí en el torneo de Erongarícuaro, campeón Tecario, haciendo su mejor esfuerzo. 78-60. Marcador final de 60-78. Favor Tecario. Gracias a toda esa banda que nos acompañó en esta noche. Comprometido con el deporte. Nos vemos la próxima. Un abrazo y feliz año. Mientras Rebas que todo terreno va a sufrir en todos los rincones de la República. Gracias. Salgan de la mejor manera. Ay, Dan López, gracias, amigo. Nos vemos. Hasta la próxima. Con eso nos despedimos con una vista a toda la banda. Nos vamos hasta la próxima, ahora sí.